por haber venido, porque yo sé que en esta zona es verdad que las distancias son bastante grandes y cuando sales de trabajar de un instituto a las 3 menos cuarto no es fácil estar aquí a las 4 y media y habéis sido súper puntuales. Creo que el CEP, donde más puntualidad hay, ¿no? Y se os agradece. Bueno, yo también quiero agradecer al CEP, a Inés, por habernos abierto las puertas y a CELE, a la Diputación, por haberme dado la oportunidad de, te la voy a coger Rosa, creo que es de Rosa o de Juani, de una de las dos, por tener la oportunidad de haber trabajado en esta investigación que para mí la verdad fue una satisfacción, aunque fueron muchas horas, pero fue una satisfacción y también os quiero agradecer a los dos centros porque si los 20 centros, los 20 institutos que nos habéis dejado entrar, no nos hubieseis dejado entrar, pues difícilmente hubiésemos conseguido hoy presentar esto. Os voy contando, mirad, los objetivos de la investigación generalmente eran conocer un poco cuáles eran las relaciones afectivas y sexuales de nuestra adolescencia. Esta investigación nace porque todas las estadísticas que están saliendo, todos los estudios que van saliendo sobre este tema nos están mostrando una preocupación sobre las relaciones de pareja y la violencia de género en nuestra adolescencia. No son pocos los estudios que salen en torno a estas temáticas. Yo llevo 16 años trabajando o más en este tema de la prevención de la violencia en chicas jóvenes y cada vez tenemos más información sobre dónde tenemos que anclar nuestros esfuerzos y desde luego el profesorado soy un elemento vital a la hora de prevenir todos estos casos. Entonces, la investigación nace para ver dentro de la provincia de Jaén, como bien explicaba antes Cele, qué situación nos estábamos encontrando. La población del estudio, pues mirad, la criba que cogimos era que no teníamos ganas de ver si existían diferencias de la gente de tercero de la ESO, por ejemplo, a la gente de un ciclo formativo pasando por los bachilleratos. Entonces elegimos los centros de toda la provincia de Jaén que tenían o que teníais, de los dos que habéis venido, la ESO, bachilleratos y ciclo formativo. Entonces se optó por trabajar 2 horas con cada grupo clase. Antes decía Rosa que una de las cosas de la investigación era que no queríamos llegar, pasar un cuestionario. Está allí el alumnado, te hace el cuestionario, te va a tu casa y el alumnado no sabe ni para qué le has pasado aquello. Entonces nos apetecía como un plus de esta investigación que hubiese una parte más de intervención con ellas y con ellos. Por eso nos quedamos 2 horas con cada grupo clase. Vamos, toda la investigación fue en cada instituto 6 horas. 2 horas con un tercero o con un cuarto, 2 horas con un bachillerato y 2 horas con un ciclo formativo. ¿Qué cursos se eligieron? Pues los que cada centro veía más oportuno. Sí, hay gente que te decía, pues mira, éntrame en este cuarto que lo tengo muy complicado, entra en este cuarto que es mucho mejor. Pues bueno, aquí os pongo un poco el resumen de los centros, de los cursos, de las etapas en las que fuimos. Nos costó mucho entrar a los segundos de bachillerato, ya sabéis lo difícil que es sacar 2 horas de una selectividad de segundo de bachillerato. Y nos costó también muchísimo los segundos de ciclo formativo, porque cuando empezamos la investigación, a la puesta en práctica de los institutos estaban de prácticas. Entonces, nos costó muchísimo llegar a algunos de ellos. La metodología ha sido, como estamos explicando, 3 partes. La primera ha sido pasar un cuestionario. El cuestionario se pasó una vez que se presentó el alumnado. Nada más que llegar, antes de contarle un poco de lo que íbamos a trabajar, pasamos ese cuestionario. Y después trabajamos, que sería la parte de intervención, 2 horas de dinámicas. Hubo una dinámica, que era una dinámica sobre mitos, estereotipos y demás, que la grabamos con una grabadora, que es la parte cualitativa, una grabadora que no se veía la cara ni nada y, por supuesto, pedimos permiso al alumnado, pero que no iba a salir en ningún momento quién hablaba qué, ¿no? Y esas son las 3 cosas que hicimos, o las 3 partes que hicimos en esta investigación que hoy os presentamos. Los 20 institutos, la población de cada uno de los institutos está bastante repartida, es decir, el alumnado está bastante repartido por la zona y os empiezo a contar un poco qué nos estábamos planteando al inicio de esta investigación. Hay 2 cuestiones que nos preocupaban bastante y que son 2 cuestiones de partida, ¿no? Y que se hace muchísima gente. ¿Qué le está pasando a nuestra adolescencia para que esté con
un pensamiento y unos valores mucho más sexistas que los de hace 15 y 20 años. Esto no lo, yo creo que nos lo planteamos la mayoría de la gente. ¿Qué le está pasando a nuestra adolescencia? Con lo que estamos haciendo, con los cursos de igualdad. Bueno, yo creo que hay que, como una, como que se magnifica mucho lo que se está haciendo y realmente se están haciendo cosas, pero no se está haciendo tanto como para realmente darle un cambio a esto. Yo tengo dos reflexiones, hay muchísimas más, pero yo tengo dos reflexiones principales. Una es que creer que una vez que hemos conseguido algo no hay paso atrás, y ya estamos viendo los pasos atrás y ayer vimos uno de ellos con el voto en el Congreso. Y otro de los pasos atrás que estamos viendo es que a nuestro alumnado se le está educando más desde los discursos y menos desde las prácticas. Se le educa mucho a que hoy somos iguales hombres y mujeres, y eso es incierto, porque después ella y ellos ven que el comportamiento no se corresponde con el discurso que le estamos dando. Y yo siempre pongo el ejemplo de una casa. Si yo le digo a mis criaturas, recoge los platos o recoge la cama, y su padre no lo hace, es que yo, ¿en qué se van a fijar más mis criaturas? En lo que pasa y no en lo que le estoy diciendo. Dice, si este no lo hace, pues yo tampoco. Entonces, creo que hemos tenido un discurso mucho de las cosas están cambiando, pero no están cambiando tanto. Hubo una vez en un curso de infantil que venían las familias a un taller de familia, y eso a mí se me quedó muy, muy grabado, ¿no? Venía un taller de familia y estábamos hablando de la importancia de la corresponsabilidad y de la implicación de las criaturas dentro de las labores domésticas y de las tareas de cuidado, ¿no? Y decía la familia, ay Carmen, pero si es que ya existe una igualdad, una corresponsabilidad, eso era época de antes, eso, bueno, como si estuviera hablando de las cavernas. Y digo, pues mira, que entren vuestras criaturas, que lo cascan todo, de 3, 4 y 5 años. Y le pregunté, a ver, ¿cuál es el lugar que ocupa vuestra madre más en la casa? Y dice, en la cocina. Y digo, vuestro padre dice, el sillón y el sofá. Digo, ahí está, la realidad. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Y yo creo que es una de las cosas en las que estamos fallando. Estamos en una sociedad que tiene mucho discurso y poca práctica, estoy hablando en el tema de la igualdad. Y yo creo que ahí es donde le tenemos que dar la vuelta. Y hablando ya de nuestra adolescencia, hace algunos años, un compañero mío de trabajo que trabaja en el Instituto Andaluz de la Mujer, Juan Ignacio, me decía que le puso de nombre a una ponencia en el año 2008, me acuerdo, que era de lo primero que salía sobre relaciones de pareja y violencia de género. Le puso a una ponencia mía, ¿tenemos lo que criamos y qué no vamos a tener? Es decir, la adolescencia que tenemos, la adolescencia que estamos educando. No estoy diciendo el profesorado, estoy diciendo la sociedad en general, con lo cual algo de responsabilidad tendremos toda la sociedad en esta adolescencia. Estoy hablando de adolescencia general. Hay adolescencia apañadísima, gente muy igualitaria, que respeta, que, pero hay gran parte de nuestra adolescencia que tiene unos valores y una ideología que dicta mucho de la que esperábamos en esta época, ¿no? Y se ve, por tanto, la adolescencia como una etapa muchas veces de riesgo. ¿Por qué? Primero, porque lo que dice Amelia Valcácer, estamos en un espejismo de la igualdad. Se creen que existe igualdad y realmente la igualdad es un espejismo todavía. También es una etapa muy vulnerable para sus edades. Es una etapa en la que tienen que estar, quieren estar aceptadas y aceptados por el grupo de iguales, con lo cual no se quieren desbancar del pensamiento mayoritario. También hay una gran influencia de los medios de comunicación. Ayer estaba comentando en Úbeda, una de las teleseries que más está viendo nuestra adolescencia y nuestra infancia, en la que se avecina, y a mí me ponen los pelos de punta. Y creo que lo sabréis porque cuando le plantea esto, la mayoría levanta la mano. Entonces, hombres, mujeres y viceversa. Otras historias que están viendo, como Cásate con mi hijo, ahora la que hay de otras culturas, es que, vamos, es que es como un amasijo de infravalores, vamos, que nuestro alumnado está viendo cotidianamente. Y también están el tema de las redes sociales, que se me ha olvidado, pero hace 15 años no teníamos redes sociales, y las redes sociales son un nuevo escenario. No produce nada, como después veremos en el taller, pero son un nuevo escenario que también tenemos que analizar cuando hablamos de infancia y de adolescencia. Y por último, es la etapa en la que tienen lugar los primeros noviazgos y las primeras relaciones sexuales. Y esta es una de las cosas, por iros diciendo así algunos de los resultados que han llamado la atención de esta investigación. El tema de la violencia sexual. Si la violencia de género estaba aquí debajo, la sexual no la vemos. Está normalizada. Pero ya no es que esté normalizada, es que da hasta vergüenza hablar de lo que está pasando. Hay una de las preguntas que le planteo.
¿Tú crees que hay chicas que mantienen relaciones sexuales sin desearlas? En torno al 85% me dice que sí. Yo no me esperaba esta respuesta. Es decir, hay un 85% de nuestra adolescencia que dice que hay chicas que mantienen relaciones sexuales sin desearlas. Y esta era la liberación sexual que creíamos que habíamos alcanzado, ¿no? Pues después os lo explico lo de la obligación, porque hay mucha... os comento un poco lo de la obligación, ya que estamos, como vamos a estar aquí toda la tarde, os voy comentando. Hay una forma de agresión sexual, que es aquella agresión en la que tú utilizas la confianza y el mundo de los afectos para, a través del chantaje y la manipulación, conseguir lo que quieres. Y eso es lo que está pasando con nuestras chicas. Yo les digo, ¿hay chicas que mantienen relaciones sexuales para que el novio no se enfade? Por supuesto. ¿Y hay chicas que hacen determinadas prácticas sexuales que no le apetece a ella para que el novio no le ponga careto? Por supuesto. Eso es lo que a mí me preocupa. Que esto está. Que nos creíamos que esto no estaba y esto está. Y está mucho más soterrado, os digo, que el tema de la violencia en el noviazgo. Es una de las cosas que yo creo que están por descubrir, meternos aquí para indagar qué le está pasando a nuestras chicas en el tema de las relaciones afectivos sexuales. En los años finales de los 80, principios de los 90, España, en educación, tuvo como un avance en el tema de la educación afectivo sexual desde infantil hasta secundaria. Hoy día está en el currículum, pero es inexistente en los centros. Cuando le plantea, ¿qué charla has dado de educación afectivo sexual? Pues el SIDA, el embarazo, las infecciones, todo como una cultura muy del miedo. ¿Y dónde está realmente la verdadera educación afectivo sexual? Está inexistente. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que trabajar desde infantil hasta secundaria, como estrategia para evitar esa violencia sexual en las chicas jóvenes. Como os planteaba, se han estudiado tres partes, el tema de las relaciones, tres partes que las tenéis aquí, el tema de las relaciones de pareja, el tema de las relaciones sexuales, para ver lo que piensan de sus prácticas sexuales y cómo las llevan a cabo, y el tema de las redes sociales, porque también veíamos que era un tema muy poco planteado y que ya tenemos, como comúnmente se dice, nativas y nativos digitales, con lo cual teníamos que ver cómo utilizan esas redes sociales y cómo las ven. En todo, hemos utilizado dinámicas que las tenéis aquí. Es decir, lo bueno de esta investigación, y lo explico ahora antes de empezar con esto, es que aquí tenéis la parte de los resultados, con un marco teórico para que sepáis de dónde sacábamos todos estos resultados y de dónde nos hemos basado. Pero lo bueno que tiene esta guía, desde mi punto de vista, no es porque la haya hecho yo, es que tenéis aquí una guía didáctica con 24 dinámicas para llevarlas a cabo. Esta guía didáctica la hemos dividido en cuatro partes. Una se llama Cuando el amor empacha, modifica tu menú, que son 8 dinámicas para trabajar el amor romántico. Después otra que se llama Destronando identidades, que nos parecía interesante por esto de hombres, mujeres y viceversa, por el tema del trono, a ver de qué manera, porque una de las cuestiones que tenemos gran interés es en trabajar las identidades masculinas y femeninas, cómo se construyen los chicos, cómo se construyen las chicas desde un punto de vista de género. Después también teníamos la de relaciones afectivos sexuales, que se llama El cuerpo de las mujeres, el cuerpo femenino no es un campo de batalla. Y por último, Tuiteando las relaciones, que es sobre las redes sociales y la utilización dentro de las relaciones de pareja. Aquí tenéis todas las dinámicas, que como veréis le pusimos este formato, que es maravilloso, yo creo, porque esto lo podéis fotocopiar muy fácilmente. En formato libro no hubiese costado más, pero esto lo pasáis y lo fotocopiáis y podéis trabajarlo con vuestro alumnado estilo ficha. Esto lo tenéis aquí, que después ya si queréis me preguntáis lo que queráis. Entonces, lo dividimos en tres partes. El primero es el tema de las relaciones amorosas y mirad, el amor, como la sexualidad, son construcciones culturales que no las podemos analizar sin tener en cuenta la sociedad en la que vivimos. Y desde luego, hoy día, en el siglo XXI, no nos enamoramos de la misma manera que en los años 40 en España. Con eso lo digo todo. Yo creo que el amor era de otra manera en aquella época. Y también creo que no nos enamoramos lo mismo en España que se enamoran en China o se enamoran en África. Con lo cual, el amor es una construcción cultural intencionada
que depende de cada momento histórico y de cada ciudad y de cada cultura. Pero a lo largo de la historia hay cuatro tipos de amor: el platónico, el cortés, el amor pasional y el amor romántico, que es el que tenemos en la actualidad. Esto está muy bien por si acaso está ahí alguien de lengua y literatura, que siempre lo digo, para trabajar la poesía, los modelos de amor a través de la poesía. Y también recomiendo que leáis un libro de Carmen Martín Gaite que se llama Uso amoroso en la posguerra española, que es un libro en el que habla de cómo se enamoraban y de cómo se estructuraba el amor en las mujeres dentro de la época de la posguerra, y la verdad que es bastante interesante. Pues mirad, el amor platónico, este es de la antigua Grecia, en esto voy rápido, y lo que hacía es idealizar mucho a la otra persona. Y hoy día yo lo relaciono con las edades adolescentes, las chicas y los chicos, pero sobre todo las chicas idealizan mucho al novio, lo magnifican, lo ponen mucho mejor de lo que era, ¿no? O de lo que es. Otra de las cosas, otro de los tipos de amor es el amor cortés, y ahora me decís si lo encontráis o no después, que era el amor donde dos hombres se peleaban por el amor de una mujer. Y hoy día en los institutos lo que nos encontramos es que dos chicas se matan por el amor del Pepe. Y muchos de los partes que tenemos de incidencia van por peleas de chicas que se han peleado porque tú has mirado a mi novio, tú te has liado con el mío, tú le has escrito un WhatsApp y para que tú le escribes, para que lo entren en el Instagram, etcétera, etcétera. También estaría el amor pasional, que la etimología de la palabra pasión significa sufrimiento, y hoy en día las chicas, sobre todo, pero también los chicos, pero sobre todo las chicas, piensan que amar es sufrir, y que han sufrido mucho en sus vidas, 14 años, ¿eh? No vayáis a creer, pues estoy hablando de 20 y 25. Y también estaría el amor romántico, que este es el que tenemos actualmente, que surge a finales del 18 y que está basado en el ideal del para siempre, de hacerlo todo juntos y juntas, de idealizar a la otra persona y de repartir unos roles, a las chicas los más afectivos y a los chicos los más sexuales. ¿Cómo está experimentando este amor nuestra adolescencia? Pues cuando le hemos preguntado si tienen relación de pareja, la gente que ha participado en esta investigación, mayoritariamente, sobre todo las chicas, mayoritariamente no, pero en un 55% las chicas y en un 39% los chicos tienen relaciones de pareja, es decir, que tienen bastantes relaciones. Y cuando le preguntamos por el tipo de relación, yo este lo veía importante porque hay gente que dice, bueno, yo lo que tengo es un rollo. Ah, pues no, yo lo que tengo es un noviazgo estable. Queríamos ver un poco cómo definen ellas y ellos el tipo de relaciones que tienen. Y lo que nos hemos dado cuenta de que podemos pensar que nuestra adolescencia tiene relaciones de rollo y nuestra adolescencia, ella y ellos, definen sus relaciones como relaciones estables. Con lo cual, sobre todo, ¿cómo veis las chicas? Las chicas y sobre todo, las chicas, no me quiero ir por aquí, las chicas de 16, 17 años tienen mayoritariamente relaciones estables frente a los chicos de la misma edad. Los chicos tienen más rollos que las chicas. Y después me planteo, porque esto también lo hemos trabajado en los talleres, ante una misma relación, la chica la denomina relación estable y el chico lo denomina rollo. Con lo cual, ahí a ver con lo que nos quedamos. Porque, claro, la chica tiene muchas más expectativas de lo que tenga el chico con esa relación. ¿Qué características, cuando le planteamos en el cuestionario, dicen que se ven más en las relaciones de pareja de su entorno? Aquí contestan lo políticamente correcto, pero después en los talleres vemos que esto no es así. Pero nos llamaba la atención una cosa, son 1000 y pico cuestionarios, decía, aquí han dicho muchas, pero las que más se han repetido han sido por orden, cariño, confianza, respeto y celos. Es decir, la cuarta en aparición son los celos, que están en el mismo espacio que la confianza. Y ya sabéis que esto es contraproducente. Los celos son el primer paso para una relación violenta. Todas las chicas que suelen sufrir violencia de género al final dicen que los primeros problemas venían por los celos. Pero los celos se ven como una muestra de amor, como ya habréis podido comprobar si habéis trabajado este tema con el alumnado. Lo ven como una muestra de amor y es que la quiere mucho y ya está. Cuando le preguntamos por relaciones sanas e insanas en los talleres, hicimos grupos de chicos por un lado y de chicas por otro, y esto lo he puesto aquí también,
porque en estos talleres lo que queríamos es ver lo que pensaban las chicas por un lado y los chicos por otro, porque si juntamos los grupos, yo no sé si es la visión femenina o masculina la que se está dando. Entonces nos parecía interesante dividir los géneros y después ponerlo en común en chicos y chicas. Pues tanto chicos como chicas, en el trabajo en grupo le preguntamos que, o le preguntaba que definieran lo que era una pareja sana y una pareja insana. Y tanto chicos como chicas saben definirlo y más o menos coinciden en lo que es una pareja sana: confianza, respeto, cariño. El discurso se lo sabe. Cuando le preguntamos por una insana, también se sabe en el discurso, es decir, celos enfermizos. Esta dinámica la hicimos porque en el cuestionario le preguntamos que a su edad que se daban más, la sana o la insana. Y lo que queríamos ver es qué entendían por sana y por insana, para después hacer los resultados. Pues aquí tenéis los resultados. Los chicos dicen en más del 70% de la adolescencia que las insanas. Y las chicas en un 84 casi por ciento. Que las relaciones de pareja que se dan en su entorno son insanas, basadas en las características que os he puesto antes, de celos, posesión, violencia. Yo creo que estos datos son preocupantes, porque un porcentaje muy pequeño no está hablando de relaciones sanas donde haya confianza, cariño, negociación, etcétera. También preguntamos y trabajamos sobre el tema de los mitos del amor romántico, que son, hay muchos mitos, básicamente son 19, pero aquí intentamos indagar en cuatro que son los que más se dan a las edades. El primero, el tema de los celos, que si no tiene unos poquillos de celos es que no me pone. El tema de la media naranja, el tema de que amar era sufrir o que el amor todo lo podía. Entonces, ¿cómo trabajamos esta dinámica de los celos? Pues de una manera que les encanta. Entonces, os la voy a explicar, está aquí, pero la voy a explicar para que sepáis cómo la trabajo. Una vez que llegamos al aula, se presentan, hacen el cuestionario y una vez que han hecho el cuestionario, del tirón les decía: venga, levantaos todo el mundo y os ponéis aquí en medio. Y la gente, ay, ¿qué vamos a hacer? Estaban como animados y animados, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo lo que hacía, le decía que íbamos a jugar a una dinámica que se llamaba ¿por dónde andamos?, que la tenéis ahí, en la que había dos normas. Una, hablar una persona y escuchar el resto, que ya sabéis que esto cuesta trabajo. Y la siguiente es que estaba prohibida frases del estilo a yo qué sé, que a veces le preguntas yo qué sé, ¿qué te digo?, para que argumentaran, ¿no? Entonces yo le decía, os voy a comentar una frase. Si estáis de acuerdo con esa frase, os vais para este lado, y si estáis en contra, os vais para este. Pero que nadie se quede en medio. Total, que le decía frases como: en una relación de pareja, unos poquitos de celos son importantes, ¿sí o no? Y se tenían que posicionar. Una vez que se posicionaban, yo empezaba el equipo. A veces que no había dos equipos, se iba todo el mundo para acá. Entonces tenía que hablar un equipo solo. Pero a veces había dos o tres personas en el equipo de para mí los celos no son buenos. Entonces yo le decía, pues como soy grupo minoritario, empezar a decir por qué os habéis puesto ahí. Entonces empezaba un discurso que ese era el que yo grababa en la grabadora de voz, porque me parecía que eso era el quid de la cuestión. ¿Qué argumentaciones decís para legitimar esto? Porque eso no lo puedes preguntar en un cuestionario. Yo lo que quería ver es el discurso que hablan, que decían, ¿no? También le decía otra frase, aquí las tenéis todas, ¿eh? La mayoría de los chicos de vuestra edad van a lo que van, ¿sí o no? Mayoritario. Una chica que sin tener pareja se lía con dos chicos un fin de semana es una guarra, ¿sí o no? Mayoritario. Y ahí te dabas cuenta de la cantidad de ideas machistas y de valores sexistas que tenía nuestra adolescencia. Y me decían, una cosa es lo que hemos puesto en el cuestionario, porque yo ahora, claro, esto que ahora me lo has explicado, yo esto lo hubiese puesto que sí. Os lo digo para que veáis que un cuestionario solo por sí mismo no nos da un acercamiento a la realidad adolescente, por eso hay que indagar un poco más. ¿Qué amar es sufrir? Pues ya veis que otro de los resultados que teníamos de esta investigación, que creíamos, por eso lo queríamos hacer por grupos de edad, que creíamos que realmente cuando una persona tenía 18 años iba, o 19, iba a cambiar su forma de pensar e iba a madurar hacia tendencias más igualitarias. Pues no hemos encontrado lo contrario, que conforme van creciendo, las tendencias machistas se van asentando,
que es otra de las cosas que nos llama la atención. ¿Amar es sufrir? Pues ya veis que los que menos sufren son los chicos jóvenes y las personas que más sufren son sobre todo las chicas, pero también las personas más mayores, los chicos y las chicas más mayores. Esto está muy relacionado con cómo ella y ellos establecen el noviazgo. Y es que creen que un noviazgo en el que todo vaya bien, que dialoguen, que negocien, que consensúen, eso es un rollo. A mí un tío, esto te lo decían chicas así, a mí un tío que me pregunte qué vamos a hacer todos los viernes, que me aburre, que me diga lo que hacemos. Pero bueno, y tú no, no te... A mí esos que te están todos los días preguntando me cargan. Esta es una forma de ver la relación de pareja bastante perversa para las chicas. Tenemos que trabajar, y por eso también la importancia del trabajo desde infantil, el tema de que sepan negociar, de que sepan consensuar, de que sepan decir hasta aquí. Eso es básico para evitar lo que nos estamos encontrando aquí. En el tema de los celos, le preguntábamos varias cosas. ¿Estarías con una persona celosa? Pues mayoritariamente, tanto chicas como chicos, más del 65% estarían con una persona celosa. Sin ver los celos, un peligro. Los celos son algo normal. Y también cuando le preguntábamos la existencia de celos buenos y malos, mayoritariamente creen que existe una diferencia entre los buenos y entre los malos. Y siempre le digo que llevo muchos años buscando dónde está el límite, entre dónde están los buenos y dónde están los malos, que me pongan ejemplos. Bueno, pues como ya estaba dentro de los talleres viendo esto cada vez más, dije, me tengo que inventar una dinámica para esto. Entonces, aquí la tenéis, que se llama el celómetro. Entonces, yo utilizo, claro, porque digo, a ver dónde ponemos el semáforo verde y dónde ponemos el rojo, ¿no? Entonces, esta dinámica yo la aconsejo que la hagáis tal como pone, porque con la cuerda y que se muevan es mucho más visual y a la gente le impacta más que hacerla por equipo. Aquí está explicada, pero ponemos una cuerda larga en el aula y entonces estos serían los celos buenos y aquellos los malos. Entonces, cada criatura tiene que escribir un ejemplo de celos. Da igual que sean buenos o malos, un ejemplo de celos. Cuantos más ejemplos tengan, mejor. Y con POSIT o con TESAFI, lo que vamos haciendo es pegándolo a la cuerda en función de si lo ven bueno o malo. Y ahí vamos viendo, o le hacemos ver, lo fácil que es pasar de aquí a allí sin darnos cuenta. Así. Como al final, todo nos lleva a llegar ahí, a los celos malos, a los celos peligrosos. No nos quedamos aquí. Entonces yo la aconsejo, porque después hay otra parte de esta dinámica que se llama consecuencias del celómetro y también la podéis trabajar. Esto ya lo he explicado. ¿Que los celos son amor? Pues bueno, si mi pareja es celosa conmigo porque me quiere, pues mirar los chicos de 18 años o más, mirar los chicos de 14 o 15, es decir, casi el 50% de los chicos que han participado, las chicas menos, casi el 50% de los chicos piensan que si la pareja es celosa es porque lo quiere. Pero en las frases estas del verdad o mentira queríamos ver qué había detrás. Y tanto chicas como chicos sienten celo dentro de las relaciones de pareja. Decía una chica de la ESO, si no hubiese celo, la otra persona haría lo que quisiese, que no, que yo soy súper celosa, que si no, la otra persona tiene mucha libertad. Decía otro, tú dime a mí, con las redes sociales, ¿quién tiene pareja y no tiene celo? Nadie, vamos, nadie. Esto es lo que realmente piensan. ¿Aquí dónde está el problema? Porque una cosa es la estadística que te ponga, que está bien, y otra cosa es ver cómo legitiman ella y ellos ese tipo de celo. ¿Que el amor es entrega total? Pues mayoritariamente lo piensan, como veis aquí, los chicos. Yo le planteo, en una relación de pareja hay que dejar cosas de lado que te gustan para que la relación vaya bien. Y lo dicen mayoritariamente los chicos. La cuestión es, ¿eso es lo que piensan ellos y por tanto después le exigen a las chicas que dejen cosas de lado para que la cosa vaya bien? ¿Cómo vimos eso? Esto lo tenéis aquí, con el tema de a qué dedican el tiempo libre. ¿A qué dedican tiempo? ¿Qué es importante en su vida? Pues nos dimos cuenta en esta investigación que las chicas, casi inexistente la estadística, no tienen aficiones, no tienen hobbies. Dedican tiempo a la familia, a los estudios, a las amistades, pero no tienen hobbies. Sin embargo, los chicos sí. Con lo cual, al final, los chicos son los que van haciendo más sus cosas sin dejarlas frente a las chicas que van dejando más sus hobbies, como después os comentaré. Esto más o menos ya
os lo he contado, el amor todo lo puede. El amor todo lo puede es un mito bastante peligroso porque es la creencia de que yo con mi amor a este o a esta la voy a cambiar. Pero es que esa creencia la llevan sobre todo las chicas. Las chicas creen que ellas van a cambiar a los chicos con su amor y que los van a meter por el buen camino. Y eso está muy reforzado también, a veces, por las familias. Ya tengo a mi hijo colocado. Qué centrado lo veo desde que está con Laura. Y dices tú, que echarle a la Laura una responsabilidad de que encaja al otro. Decía una chica de ciclo formativo, yo creo que la cabra tira al monte. Que no, en el fondo no cambia. El tema de la media naranja. Pues más del 40% de nuestra adolescencia, que es un dato interesante, cree que hay alguien que está predestinada para ti o predestinado para ti. 40% de nuestra adolescencia cree que ya lo que te ha tocado es lo que te ha tocado. Y si lo que te ha tocado es un chico machista y maltratador, pues es tu media naranja. Esas, las consecuencias que tiene, es también el concepto de media naranja, el tema de la pertenencia. Porque si nos creemos que tú eres mi media naranja, me creo que tú me perteneces, que tú tienes que estar conmigo, que tú tienes que hacer lo que yo te diga, que tú tienes que estar ahí. Y este es el problema. Y yo siempre le ponía algunas fotos como no es tu media naranja, sino tu exprimidor, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. ¿Que el amor es ciego? Pues lo piensa mayoritariamente nuestra adolescencia, que el amor es ciego y por eso de que es ciego, pues no hace mucho daño. Que no os lo he puesto que está aquí. Pues, ¿qué provoca toda esta forma, todos estos mitos del amor romántico? Pues provocan una serie de consecuencias, entre ellas una dimensión perversa del aguante, con el tema de total no me cuesta nada, total hago lo que me pida, total que me cuesta ya verlo 4 horas jugar fútbol todos los sábados, total que me cuesta. Pues te cuesta mucho, pero total, no me cuesta nada. Como os digo, esto lo dicen en los talleres, sobre todo las chicas. Al final, las que hacen el total no me cuesta nada somos nosotras. También un cajoneo amoroso, que yo lo explico como que cuando nos enamoramos nos vamos a una tienda y nos compramos muebles con cajones muy chiquititos. Esto es totalmente simbólico. Y entonces, dentro de esos cajones chiquititos, como no nos educan la sociedad en general a resolver conflictos, pues vamos metiendo los conflictos en esos cajones. Pues nos dice un día la pareja algo que no nos gusta y tú dices, me voy a callar que no la voy a liar ahora. Meter en el cajón el conflicto y lo cierra. Y así vas guardando muchísimos conflictos dentro de ese mueble. Pero llega un momento que el mueble se llena y cuando vas a abrirlo para sacar, para meter el conflicto último, te sale el conflicto primero. Con lo cual empiezas a echar en cara, pues esto es lo que me hiciste hace años, porque no sé qué, porque es que esto me lo hiciste hace 4 años, tú no te acuerdas que estábamos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Esto no suena? Sí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos educara desde pequeñas y pequeños a resolver ese conflicto diciendo lo que nos gusta, lo que no y hasta dónde queremos llegar, yo creo que evitaríamos mucho los casos que nos encontramos a posteriori. También muchos miedos. Mirad, uno de los principales miedos que tienen las chicas, que si ahora viene, de todas maneras lo voy diciendo, en una relación de pareja insana, estoy hablando, es el miedo al abandono, a la ruptura o a la soledad. Cuando una chica tiene miedo a que el chico la deje, a que el chico rompa la relación y quedarse sola, ¿qué hace esta chica? Lo que le pida el otro, lo que le pida, y en ese lo que le pida es donde empieza el peligro verdadero de una relación violenta, ya no insana, violenta. Entonces, hay que trabajar mucho, mucho con las chicas el tema de la independencia emocional, no de la dependencia. También una baja autoestima en ellas y un convertirse en plastilina porque a veces ellas van configurando su forma de ser y de vestir acorde a los gustos de él. Y esto le pasa más a las chicas que a los chicos. Una relación de pareja se convierte en un problema dentro de las relaciones de pareja insanas para las chicas cuando ellas tienen puesta al chico en un pedestal. Esto es lo primero, cuando ponemos a alguien en un pedestal, lo ponemos sobre nosotras. Y a esto ya le estamos confiriendo un poder que no nos pone en la misma situación de partida. También piensas que es mucho mejor que tú, sientes que le quieren más que a ti. No sales sin tu pareja a ningún sitio,
te cuesta reconocer sus defectos, harías cualquier cosa por él, dependes de tu pareja cada día más o tienes pánico de que dejen la relación. Aquí ya tenemos una serie de indicadores que nos están diciendo esta relación puede derivar en un caso de violencia claramente. Esto más o menos ya os lo he contado. Junto a estas relaciones de pareja tenemos las identidades masculinas y femeninas y cómo nos educamos en hombres y en mujeres. Aquí es lo que se conoce como las chicas malas y los chicos chulos. Las chicas malas son las que se saltan la norma, las que la sociedad le dice, no, tú te tienes que guardar, y ellas dicen, pues no, pues yo me voy a liar con quien me dé la gana, pues esas a por ellas van. Y la frase que yo la he descubierto en Jaén, y por eso la digo, la he descubierto en la provincia de Jaén, yo no sé si la conocéis, pero por esta zona se me dijo también, es que no es lo mismo una llave que abre muchas cerraduras que una cerradura que se abra con una sola llave. Toma ya. ¿No la habéis escuchado nunca? Yo lo de la cerradura y la llave me dejó un poco dislocada. Estas frases salían cuando yo les planteaba que una chica que se lía con muchos chicos si creen que era una guarra. Y principalmente en el cuestionario, como veis, mayoritariamente los chicos y también las chicas más mayores, que es lo que llama la atención, cuanto más mayor, más ideas machistas, ¿no? Las chicas más jóvenes, perdona. Lo que estáis viendo, como veis, es que más del 50% y el 65% de los chicos de 14 y 15 años piensan esto, que una chica cuando se lía con muchos chicos es una guarra. Claro. Sí, pero lo piensan menos las chicas que los chicos. Y que lo piensan las chicas, no me cabe la menor duda, pero es una estrategia del patriarcado y de la sociedad machista. Divide y vencerá. Entonces yo he hecho mucho hincapié en ella de, vamos a ver, si tú piensas que una chica que se lía con dos es una guarra, tú misma te estás poniendo la... Yo siempre le pongo un ejemplo, a lo mejor soy muy borde, pero se lo pongo. Porque dicen, no, es que no hay que liarse con muchos, los chicos se lían, los chicos si se lían son el puto amo, y eso ya lo sabemos, una chica se salta la norma. Y le digo, mira, yo para saber si me gusta a mí un pion o no, la palmera de chocolate o el donut, yo tengo que ir probando la pastelería, por lo menos lo que me apetezca. Y entonces pues ya veré si me gusta un dulce o me gusta el otro, y eso no significa que sea más guarra, menos guarra, ni nada. Entonces, esto hay que insistir mucho con las chicas, porque las chicas están cohibidas. Y encima está la prueba de diagnóstico, que esa sale en la sexualidad y la tenéis aquí. Esa prueba de diagnóstico es que las chicas tienen sobre sus cuerpos un elemento de control en la sexualidad. Y es que hay chicos que han asegurado en los talleres que ellos con los andares saben si una chica es virgen o no. Esto ya es morir, vamos. Por los andares. Pues bueno, cosas como el culo se le pone más respingón, se le abre un arco entre las piernas, las caderas se le ensanchan, como una cosa, vamos, exagerada, ¿no? Entonces hay chicos que realmente lo han asegurado. Yo veo allí cuatro mujeres andando y yo te digo cuál la ha hecho y cuál no. Digo, vamos, te puedo asegurar que tú no sabes quién la ha hecho y quién no. Pero, ¿eso qué significa? ¿Qué es lo que a mí me da miedo? A mí lo que me da miedo es que las chicas esto se lo creen. Entonces lo viven como un elemento de control. Claro, este es el peligro. ¿A qué? Yo le digo, ¿a que cuando andan cuatro tíos tú no sabes quién lo ha hecho y quién no? Dice, no. Digo, pues entonces, ¿dónde está la diferencia? Si aquello está diseñado para la cabeza de un bebé o hay penes más grandes que eso. En fin, estas cosas hay que comentarlas porque a veces es verdad que no comentamos esto, pero en nuestra adolescencia y en nuestra infancia... Yo creo que uno de los trabajos más insistentes que tenemos que hacer es de construir ideas, mitos. Todo eso es lo que más hay que insistir, porque tienen un mundo ahí que lo saca mayoritariamente de su grupo de iguales y de las teleseries que ven, que hay que deconstruir cotidianamente. Y es que hay veces que las teleseries dicen una cosa y al otro día se hace mito en el instituto. Y dices, pero tú esto ¿dónde lo has escuchado? Pues que lo vi ayer en Hombre, Mujer y viceversa. Entonces te tienes que enterar y a ver ahora cómo le deconstruye el mito a esta adolescencia. Cuando le planteamos, las chicas prefieren antes a un chulillo que a un chico sensible, pues ya veis que
más del 60 y tantos% de nuestra adolescencia cree que las chicas quieren a un chulo y no a un chico sensible. Te dicen que a veces ya cuando tienes más años, aquí tenéis todas las intervenciones, que cuando tienes ya más años que no, que a veces ya no te gusta el chulo, que ya te va por el sensible, y si te quedas pillada del sensible con 17, ¿qué? ¿Con el del chulo? ¿Y encima lo quieres cambiar? ¿Lo quieres convertir a sensible? ¿Qué hacemos? Que se quedan. Y ahí es donde vemos toda la problemática. Con todo esto, existen, con el tema del amor, dos tipos de procesos. Dos tipos de procesos que son el de atracción y el de elección, que trabajaba mucho Jesús Gómez. Entonces, el proceso de atracción es aquel modelo que la sociedad establece como sexy. Otra cosa es lo que tú eliges, pero la atracción es el modelo que la sociedad presenta como sexy. Cuando le preguntamos en pequeños grupos en el taller que trabajaran características de un chico para enamorarlas, las chicas definieron al chico que enamora al modelo de atracción adolescente con estas características, por orden de aparición: chulo, guapo, musculoso, buen cuerpo, alto, vista a la moda, con labia, extrovertido, deportista, popular, simpático, con motocoche, aseado, gracioso, cariñoso, con dinero, consume alcohol y droga y lleva tatuaje y piercing. El chulo, vamos. Cuando le preguntamos a los chicos cuál era el modelo de atracción que tenían, este es el modelo de atracción: buen cuerpo, en las chicas, prioritario, guapa y activa sexualmente, pero conmigo. No muy alta, popular, simpática y la sexta, depilada. Pero depilada integral. Es decir, yo no me liaría con una chica que no esté depilada. Si eso se suelta en un aula, pues las chicas dicen, pues tenemos que estar todos los días depiladas por si acaso. Y ya os digo, esto, la mayoría, los chicos también, ¿eh? Pero la mayoría de las chicas, en muy pocos años, ha establecido este modelo como un modelo establecido. ¿De dónde viene esto? Del consumo del porno. Esto viene del consumo mayoritariamente masculino que los chicos tienen de las películas y de los vídeos pornográficos. Que si le pilláramos un día al WhatsApp, yo no sé cuántos vídeos se mandan pornográficos desde los 10 y 11 años. No vayáis a creer que esto lo vemos con 17, que lo vemos con 10 años ya pasándose por el WhatsApp vídeos pornográficos. Extrovertida, una chica fácil, aseada, viste a la moda, delgada, fiestera, lleva piercing y tatuaje, influenciable, pícara y romántica. Toma ya. Eso es lo último. Esto lo paso, que son los indicadores de violencia, porque los tenéis aquí y os lo voy a contar con la historia de Pepe y Pepa. Esta historia se le he contado en todos los talleres, para que lo sepáis, le podéis preguntar, pues se le ha contado en todos los talleres y es una de las cosas que han dicho que más le gustaban. Esta historia está basada en hechos reales, pero no en esta persona, sino en muchas chicas que nos lo han contado en los talleres. Entonces, esta historia yo la llevo utilizando desde hace muchísimos años y cada año, por desgracia, pues le tengo que meter algunas cosas más porque cada vez tenemos más peldaños de escalera, ¿no? Entonces, yo se la cuento y os la voy a contar igual para que después la tengáis como una herramienta. Pues mirad, Pepe y Pepa es una pareja de 16 añillos que llevan 2 o 3 semanas saliendo. Y Pepe le coge el viernes y le manda un WhatsApp a la Pepa. Y le dice, Pepa, ¿y qué hacemos? Y dice ella, pues tío, vamos a quedar, yo quedo con esta gente en menos como todos los viernes. Dice él, pues tía, yo tengo ganas de estar los dos, tía, Pepa, que es que parece que estamos saliendo con la gente, yo tengo ganas de estar contigo, de conocernos más, de hablar, de estar los dos solos, de disfrutarnos más. Además que tu amiga Paula esa que te pone en la cabeza así, que yo sé que es la que te pone en la cabeza para que lo dejes conmigo diciéndote que soy un cabrón, que más, que no, que yo tengo ganas de estar los dos solos. Y además la otra, la amiga tuya, la Raquel, esta tiene una fama que yo no quiero que te junte con ella, yo tengo ganas de estar los dos. Y coge Pepa y le dice, pues mira, no te preocupes que le voy a mandar un WhatsApp a esta y le digo que nos vemos otro día. Y sube el siguiente escalón, alejándose de sus amistades. Ahora llega el control telefónico y Pepe le manda muchísimos WhatsApp al día a Pepa. Pero no son para ver cómo está, sino para ver dónde está, con quién está, qué está haciendo y a qué hora se ven. Pero Pepa esto no lo ve como una muestra peligrosa de celo y lo acepta como una muestra de amor, y que es que mi novio está muy pendiente de mí. Hay Pepe que le dicen a la Pepa, si quieres estar conmigo,
de todos estos grupos de WhatsApp te quitas, que aquí hay mucho tonteo, muchos nenes. Así que si quieres estar conmigo, quítate ahora mismo. Y las pepas se quitan. Hay pepes que por las tardes están en el parque comiendo pipa y le dicen a la pepa, déjame un ratillo tu móvil. Se tira toda la tarde mirando en el móvil a pepa para ver lo que ha escrito, lo que ha puesto en el WhatsApp, que le ha dado a me gusta en el Instagram, etcétera. Y le tiene controlado toda esa parte del teléfono. Pero Pepa piensa que es que la quiere mucho y sube el siguiente escalón. Ahora llega el tema de las aficiones y los hobbies. Y la Pepa está apuntada a la escuela de música de su pueblo. Y va a ensayar un día a la semana. El resto ve a su Pepe un ratito por las tardes. Un día el Pepe la llama, le escribe un WhatsApp y le dice, tía, ¿qué haces? Estoy en mi casa todo aburrido, tía. Dice ella, pues tío, estoy aquí que me estoy preparando en la mochila para irme al centro cívico a la música. Y dice él, joder, tía, que estoy todo aburrido. Dice, pues vente, que yo, si te quieres venir para acá y me acompaña un rato. Total, que va el Pepe, la acompaña, y cuando van llegando le dice el Pepe, Pepa, párate un momento, que te quiero preguntar. La Pepa, venga, dime, que yo. Dice, tía, ¿tú estás bien conmigo? Dice la otra, yo sí. Dice, tía, es que yo te veo que estás ahí a tu bola, que tú estás en tus cosas, que no sé qué. Yo me estoy pillando un montón por ti, Pepa. Entonces yo no sé si... Pepe, no te emparanoyo, que yo estoy muy bien contigo, hijo. Total, casi intentándolo convencer, se le hace tarde a Pepa y dice, pues ya hoy me quedo contigo, Pepe, no voy a entrar tarde al ensayo de la música, que ya está todo el mundo ahí dentro. El Pepe ya la acompaña todos los días a la música. Otro día le dice, Pepa, tía, no entre hoy a la música, que me he peleado con mis padres, saca un suspenso, estoy todo rayado, quédate conmigo, tía, estoy solo, se queda. Otro día le dice, tía, ven conmigo y acompáñame, que me quiero comprar algo de ropa. Y es que se me van a acabar las rebajas y ven conmigo, precisamente. Mira que no hay día en la semana, pero el miércoles, el día de su música. Y al final Pepa se va descolgando de las clases de música y deja de ir a música para dedicarle ese tiempo al Pepe. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las redes sociales y le dice el Pepe, Pepa, ¿tú te has enterado de lo que le ha hecho mi amigo, la novia de mi amigo a mi amigo? Dice que la ha hecho, que yo, dice que le ha puesto los cuernos por el Instagram. Dice, ¿qué me dice? Que le ha puesto los cuernos, tía, se ha puesto con el tonteo, con el Snapchat, con el Instagram y se ha puesto también con el As. Y está tonteando todo el rato y le ha puesto todos los cuernos. Dice, ¿tú a mí? Dice, yo a ti que te voy a poner los cuernos. Dice, pues si no me ocultaras nada, me darías las contraseñas de tus redes sociales. Si no me las das, porque algo me oculta. Y coger la Pepa ya como no le queda más. Pepe, toma, si yo no te oculto nada, toma mis contraseñas. Y ahora coge el Pepe y entra en sus redes sociales, y entra en sus aplicaciones y empieza a observar lo que la Pepa escribe, lo que la Pepa tiene en secreto con las amigas que se manda, y empieza a quitarle fotografías, a quitarle amistades que él no quiere que vea. Y a la Pepa le decimos, Pepa, tía, tu novio te tiene todo esto todo controlado. Dice ella, tía, si es que yo ya ni entro, tía, yo ya me parece de niñata, es que ni entro. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las formas de vestir. Y coge la Pepe y le dice al Pepe un día, pues Pepe, ahora que llega la primavera, que me voy a poner unas mechas californianas de estas que se llevan y me voy a cortar el pelo corto. Y dice él, pues a mí las tías con el pelo corto y el pelo de mecha no me gustan. Pues no se lo hace. Otro día le dice, tía Pepa, dice, Pepe, que voy a ir a Úbeda a comprarme ropa. Y dice, no se te ocurra comprarte short de esos que se meto el cachete, ¿eh? Pues no se los compra. Otro día le dice, mira Pepa, es menester que no te pongas esas camisetas tan estrechas que se te ven todos los pezones de las tetas, tía, que están mis colegas todo el rato mirándote, tía, y todo el día las mallas, que te está viendo el culo, que es que está, póntelas para educación física nada más, pero no todos los días para el instituto. Y la Pepa va cambiando esa forma de vestir para aceptar lo que Pepe le pide. Y sube el siguiente escalón. Ahora llegan las formas de ser. Y Pepa cada vez está más triste, se junta menos con las amistades. Y un día están andando con Pepe por aquí, por el pueblo, y están todas las amistades tomándose algo en un bar de la plaza. Y las amigas de Pepa la ven y empiezan a gritarle, Pepa, tía, estamos aquí, acércate, no sé qué, ya sabéis cómo somos, que empezamos a saludarnos, la gente joven, yo también, y empezamos a gritarnos, a saludarnos, y la Pepa saluda a todas sus amistades y ve que Pepe nos acerca. Dice, joder, ¿este se ha rayado? ¿Qué le ha pasado? Total, que lo ve, que le ha cambiado un poco la cara, que tiene como cara de cabreo, le dice a las amigas, tía, pues no me voy a parar porque este no es el que pasa porque no se ha acercado, tendrá prisa o lo que sea. Se va para él y le dice, tío Pepe, ¿qué te pasa? ¿Qué estás con esa cara? Pues no te has acercado a saludar. Dice, es que pareces gilipollas cuando te pones así tú, sobre todo, es que pareces tonta, tía.
¿Tú no te ves? Es que no soporto, parece una niñata cuando te pones así. Pues la próxima vez que la Pepa ve a sus amigas, no las saluda de la misma manera y va cambiando su forma de ser. Ahora llega el ocio y le dice la Pepa: Pepe, que nos vamos de viaje de estudio a Mallorca. Y el Pepe, que no está en el instituto, le dice: tú verás, con eso sobra. ¿Por qué la Pepa viene y nos dice en el instituto: a mí no me apunté al viaje, que yo no voy? Le decimos: Pepa, tía, ¿por qué no va? Si fuera hacia otro lado, fuera ido, pero yo ya a Mallorca fui. Yo ya lo he visto, Mallorca. Te va a decir cualquier excusa para que tú no sepas lo que hay detrás. Y a veces se nos van a acercar las amigas y nos van a decir: señor, que sepa que no va porque el novio la tiene así. Y a esto tenemos que atender el personal docente. Y sube el siguiente escalón. Y ahora llega el tema de las relaciones sexuales, que ya han mantenido, pero el Pepe quiere más. Y le dice: Pepa, yo quiero que me haga una felación. Y la Pepa: tía, yo todavía, espérate, Pepe, que yo no lo he hecho nunca. Cuando tú quieras, pero es que ya llevamos unos meses. Es que no me quieres, porque si me quisiera, lo haría. ¿Lo hace? Sí. Y sube el siguiente escalón. Pues mirar, cuando esto se lo hemos contado, cuando se lo he contado, le digo: Pepa nos dice que ella no sufre violencia de género, porque el Pepe no le pega. Ellas y ellos relacionan violencia de género con pegar y violencia sexual con violar. Y este es el problema que tenemos, que esto es la cúspide de arriba, de arriba, de arriba, pero todo lo de abajo es invisible, lo han normalizado. ¿Qué tenemos que hacer el personal docente? Que es una labor fundamental. Visibilizar la base. Visibilizar que esto se llama violencia de género desde el primer escalón. A veces ha habido criaturas que, bueno, cuando yo cuento esta historia, los codazos que hay, no os podéis imaginar. Los codazos, las miradas. ¿Por qué? Porque la están viviendo. Pepe no ha ejercido con Pepa violencia física porque Pepa a todo le ha dicho que sí. Pero Pepa llegará un día en que va a decir que no. Y ahí es donde Pepe le van a pegar el empujón o le va a pegar un tirón de pelo. Y ahí es donde Pepa se va a asustar. Entonces yo le hago mucho hincapié en que Pepa se tiene que asustar en el primero. Cuando alguien te quiere, no te hace subir ninguno de estos escalones. Hay también una cuestión, y es que os lo van a decir. Es que las chicas también se lo hacen a los chicos, sí, pero los chicos a más del cuarto generalmente no suelen subir. Y no suelen subir porque dicen: a esta la mando yo a tomar por culo, que me tiene todo agobiado, y se acaba la relación. Pero el amor romántico, diseñado, como os he dicho antes, intencionalmente, hace que las chicas sigan subiendo los escalones porque piensan que todo va a ir mejor, que él va a cambiar, que se va a convertir en otro. Y eso es lo que hace que las chicas vayan subiendo estos escalones. Hay que hacer mucho hincapié en esto, porque yo creo que no ven la violencia de género como esta historia. Y yo creo que ahí es donde más debemos de insistir, en contarle esto y en contarle que esto sí se llama violencia de género y que el último escalón de Pepa se llama violencia sexual y es una agresión. Porque ahí es donde está la justificación que antes os comentaba de las pepas que hacen lo que los pepes quieren porque, para que los pepes no se enfaden. Y entonces también os voy a dar otra estrategia que la suelo utilizar porque también pasa. Y como ya una le busca triquiñuela a topa que entre lo que una quiere, te van a decir en algunos talleres: la tonta es ella, que no suba. La responsable es ella que ha subido. Pues yo ya me tuve que inventar algo para hacerles ver que desde luego la que sube no sube siendo consciente de que está subiendo. Entonces les cuento el experimento de la rana. Supongo que lo conoceréis. Le digo: mira, si yo quiero cocinar una rana viva y yo la echo en una olla de agua a 70 grados, la rana pega un salto y se va. Que es lo mismo que si yo le digo a la Pepa: mira, Pepa, que al mececico de estar junto, que yo ya te voy a hacer tú esto, que lo sepa, que te voy a sentar y te lo voy a contar. Me dice la Pepa: pues adiós, muy buena, que yo me voy. Cualquier Pepa. Cualquier Pepa lo va a hacer, pero el Pepe no. El Pepe coge y se va a una tienda y se compra una olla naranja fluorescente así todo llamativa. Se compra unas palmeritas de estas bonicas, bonicas, de plástico.
las pone en la ollita con agua a temperatura ambiente, le pone hojita a la rana. La rana está allí, la vendió la relación, tupenda. Y mete a su rana en la olla a temperatura ambiente. La rana está allí encantada porque la vendió el paraíso y la pone a fuego lento. Entonces la rana va subiendo sin darse cuenta. Pero cuando ya está arriba la rana, ve que aquello como que ella cada vez siente más el calorcillo, que no le gusta, que quiere salir de aquello porque a ella le gusta el agua fría, pero ya no tiene fuerza para saltar. Y ahora que escucha de la gente que está fuera de la olla, por no haberte metido. Aquí hay que apoyar a Pepa y ponerle aquí la mano para que salte, o agarrarla y sacarla. Es fundamental, fundamental. Y con esto os cierro y ahora seguimos trabajando. Muchas gracias.